¡Hola! ¿Pero qué hace, puto loco? ¡No! 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 ¡Paliza, paliza, paliza, paliza! ¡Y arriba, abajo, arriba! ¡Coño! ¡Pan, toma la casita! ¡Esta gente es mongola, tío! ¡Sí, calentita tu casa! ¡Toma, hijo puta! ¡Gracias, cabrón! ¡Ey! ¿Qué pasa, peña? ¿Qué tal estáis todos? Espero que muy bien y volvemos otra vez con Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 en la saga Android de la batalla final contra Célula, utilizando a Gohan en Super Saiyan 2. Vamos a darle, vamos a entrar en el combate final, este momento tan chulo, chulo, guay, guay del Paraguay, que es, vamos, en casi todos los Dragon Balls que he estado jugando, aparte del Dragon Ball Budokai, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, el 2 o el 1, o el primer Budokai que sacaron, todos los que han sacado en la Play 2, que para mí han sido buenísimos. Siempre en lo que siempre terminaban con la batalla contra la Célula, la mayoría de ellos, vamos. Uy, ya empezamos con los parones, pero empezamos con un choque de golpes. Y toma esa. Vamos allá. Recordemos ahora que Célula está súper chetado, es el momento en el que se suicida, ¿no? Ese, de la hostia que le pega a Gohan, pues. Vamos allá. Madre mía, no, eso no me mola. Porque no retrocede con mis golpes, eso no me gusta nada. Y bueno, qué deciros, que sí, lo que decía, que es el momento de la serie en el que Célula, después de un golpe que le mete Gohan, acaba vomitando a C-18 y se vuelve en la segunda forma, ¿no? Y lo único que puede hacer él es intentar suicidarse. Entonces Goku, en un acto heroico, le saca de ahí con su transmisión instantánea y lo manda al planeta de Kaio y se mueren, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que su cabeza consigue coger sus células. Hay un error bastante gordo en esta serie, porque supuestamente en ese momento Célula suelta ese momento en el que dice, mientras mi cabeza esté intacta, o sea, lo que es la zona del núcleo, el núcleo de energía, no sé qué decía él, pues se supone que podría volver a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué digo que cometieron un error? Pues porque, si recordáis en la serie, cuando el primer enfrentamiento de Célula contra Goku, Goku hace su ataque este nuevo, que es el de la onda vital, mientras hace la transmisión instantánea, ¿vale? Y eso no mola nada. Uf, menos mal. Para Célula, claro. ¿Y qué pasa? Pues que cuando hace ese ataque le revienta lo que es de cintura para arriba y se quedan solamente las piernas. ¿Y qué pasa con el núcleo? ¿Se ha sido destruido? Entonces no debería haber vuelto a la vida, ¿no? O se habría regenerado. Un simple error de los muchos que hay en las series, ¿no? De anime. Pero bueno, ahora aquí ocurre algo en el que Goku se está comunicando con Goku. O sea, si Gohan se está comunicando con Goku. Vaya, lamentablemente. Bueno, tío, pero si hasta le ponen el modo eco, si en inglés no lo pone. Hostia, ¿cómo se le ocurran las voces japonesas? Momento, por el vuelo. Ay, se lo come, qué tonto eres. Qué tonto eres, Vegeta. Uy, Vegeta, ¿qué digo, Vegeta? Pero si es Célula. Es increíble. Se para la música y todo. O se pone muy bajito, no sé qué es lo que pasa. Yo estoy evitando acercarme a Célula porque sé que no le voy a hacer nada. A no ser que haga esto. Vamos, vamos. Ahí, a tope, a tope. No, 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 no hagas más, no hagas más. A ver qué pasa. No. Bueno, sí, hablo conmigo mismo. ¿Qué pasa? ¿Eh? Pero esto, yo estoy flipando, chaval. Pero sí, normalmente creo que se oye hasta la música y todo. Buah, vale, flipo. Venga, venga. Yukarimashita. Ay, cine. Muere. Vale. Creo que llega ya el final de la serie. No, vale. No se ha acabado. Vamos. Oh, bien, le pillo por detrás. Vamos allá, Gohan. Muy bien, ahí. Cambiando el color a Célula. Bueno. 60 aciertos y te ganas una super jame. ¡Yuhu!
y lo esquiva. ¡No! ¡Eso no mola! ¡Dios! ¡Eso sí que no mola nada! ¡Au, au, au! ¡Eso duele! ¡Yo me largo! ¡No! ¡No me cojas! ¡No me cojas! ¡Aléjate! ¡Uy, no! ¡Duele mucho! ¡Uf! Menos mal. Venga, va. Mis reflejos están a tope. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Recarga, recarga, Gohan. Recarga, Gohan. Venga, ahora que está quieto. Ataca con tu... Te quería no sé qué. ¡No, no, no, no! ¡Maldito! ¡Mierda, mierda, mierda! Esto no mola nada. Esto no mola nada. Yo me largo. No, aléjate de mí. Aléjate de mí. A ver... Necesito encontrar la bola de dragón. Solo me faltan dos. Pa. Momento, voleibol. Nada, no la quiere. Oye. Au. Vamos allá. ¿Cuándo llega el momento del Kamehameha padre e hijo? Por favor, quiero que llegue ya. Quiero acabar este combate. Vamos allá. Aquí no está. Aquí tampoco. Yo creo que no vamos a encontrarlo en este mapa. Ah, sí, puedes destruirlo. Pues venga, anímate. Venga, que no tengas vergüenza, hombre. Vale, aquí tengo otro. Bien, perfecto. Vamos allá. Sí, sí, lo voy a intentar, lo voy a intentar. No llega, o sea, no le doy, o sea, ni de fly. ¡Ay, eso no mola nada! ¡Oh! ¡Wow, qué grande, chaval! Menos mal que estaba muy lejos. Que si no... Vamos, a ver. Imperdonable, perfecto, vamos allá. Estoy súper chetado, ahora sí que puedo hacer muchas cosas. ¡Ah, no! ¡No! ¡Uy, menos mal! ¡Y! Vamos allá, vamos allá. Otra vez le caliento un culete a Célula. Buenísimo. Ánimo, 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 ánimo. Vamos allá. Llegaré a 60 aciertos. 40. No, que va, ni de fly. Mucho pateza. Ya no sé ni hablar. Estoy aquí escuchando el juego a tope. Lo que se dice a tope. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, si era Mr. Satán, si no recuerdo mal por su voz japonesa. ¡Bien! ¡Se acaba! Momento culminante. En posición los dos. Ahí están. Se preparan. Ahí. Lo ponen más tenso. ¡Más rápido! ¡Transacciones a todo volumen! ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Toma esto! ¡Vamos! ¡Adiós, Célula! ¡A mí no hay quien me gane con el joystick! ¡Ahora! ¡Adiós, Célula! El mundo del terror ha terminado. ¡Yeah, yeah, yeah, bitch! ¡Ya está! Bueno, espero que os haya gustado la batalla final de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, aquí utilizando a Gohan contra Célula en Super Saiyan 2. Así que si os ha gustado, pues darle a me gusta, llevarlo a favoritos si os ha llegado a la patata, comentar lo que os dé la gana, si os gusta la serie, si queréis que haga algo, si queréis que haga un torneo, lo que queráis, y suscribiros para más, para no perderos ningún vídeo más de mi canal. Así que yo desde aquí me despido y hasta la próxima, chavales. Y a ver qué es lo que toca, me dan un objeto nuevo, Halo. Y la saga androide Paz del Futuro. Así que, y la saga especial de Crisis Galáctica. Así que, bueno. ¿Qué es lo que tocará la siguiente? ¿La Paz en el Futuro o la Crisis Galáctica? Ya se verá. Así que nada, me despido. Un saludo. Chao.